Bienvenidos a Noticias Caracol y gracias por preferirnos para estar bien informados. Y comenzamos esta emisión con la indignación que hay en Arauca por el crimen de una líder social que había sido secuestrada y por quien pedían una millonaria suma de dinero. Hoy las autoridades confirmaron el asesinato de dos personas que al parecer serían las responsables del secuestro y asesinato de María Moreno en Arauquita. El video grabado por sus captores en el que la mujer es obligada a suplicar por el rescate es pieza clave en la investigación. Vamos a ampliar esta información. Están listos nuestros periodistas en vivo en diferentes lugares del país. Y comenzamos con esto, con la historia de Arauca. Mire, me tienen aquí amarrada. Ellos necesitan ese dinero y que solo hay 24 horas y si no que me dan de baja. Por favor, miren a ver qué pueden hacer. Este dramático llamado fue hecho por la líder social María Moreno, a quien sus captores amarraron y obligaron a leer un comunicado como prueba de vida, pocas horas después de ser secuestrada en Arauquita. Yo necesito ese dinero, que le dejo la finca. La mujer, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rico, pasó los días esperando la libertad y 6 días después fue hallada sin vida. Preliminarmente el reporte que tenemos de medicina legal es que la señora María del Carmen fallece producto de heridas con arma blanca. La Asociación de Juntas Comunales de Arauca había pedido acciones inmediatas para salvar la vida de la secuestrada. El mismo día de su secuestro, ese mismo día prácticamente fue asesinada. Los captores estaban reclamando un recurso, alrededor de 1.000.000.000 de pesos. La familia hizo todo lo posible porque los captores no cumplieran su amenaza, pero no fue escuchada. Nosotros pues guardábamos la esperanza pues de encontrarla con vida. Pero la historia no termina ahí. Horas después del crimen aparecieron fotografías de los presuntos secuestradores quienes fueron asesinados por otro grupo armado. Las características morfológicas de estas personas coinciden de alguna manera con las personas que en su momento salieron en un video encadenados, manifestando que eran los responsables del homicidio. Se presume que de los dos delincuentes hallados, uno es de nacionalidad venezolana y el otro es de nacionalidad colombiana. Bueno, tiene 24 horas y ya no podemos decir más nada. Por el hecho, las autoridades adelantan hoy un consejo de seguridad en Arauquita.